Bueno, esta es una idea que comenzó a gestarse hace un año y medio y poco entre dos amigos que compartíamos trabajo en la sierra, con Isabel Mazzucchelli. Estamos vinculados a la producción de la olivicultura. Isabel venía con mucha experiencia en el mundo del vino y bueno, trabajando en la zona y conociendo otros productores de vino, de queso, de patés también, empezamos a imaginarnos cómo sería una ruta gastronómica, o sea, poner a disposición de la gente, digamos, un circuito donde alguien durante un día o un fin de semana pudiera recorrer toda esa sierra que es fantástica y pudiera disfrutar de todo ese paisaje, de la parte histórica y cultural y también de los productos que se hacen en esa zona, ¿no? Que son de alta gama, son producciones entre pequeña y mediana escala, pero que logran estándares de calidad muy altos, justamente porque son de pequeña escala con un fuerte involucramiento de sus dueños, ¿no? Estamos operativos, estimamos, a partir de mediados de septiembre, o sea, en dos semanas. El recorrido, lo que siempre decimos cuando nos preguntan por él, es en el eje de la Sierra de los Caracoles, o sea, no va a haber un recorrido rígido, porque dependerá. Acá hay tres emprendimientos que son los que arrancamos con esto, en realidad somos cuatro, se van a sumar nuevos. La idea es enfatizar un territorio y los pequeños productores que hay en ese territorio que hacen productos de calidad y con mucho amor, con mucha dedicación. Entonces, la recorrida siempre va a ser variable. No vamos a visitar nunca a todos los productores porque son unos cuantos. Hay un par de puntos que sí se van a visitar casi siempre, una bodega que es Alto de la Ballena y una empresa que hace aceite de oliva que es Finca Babieca, donde yo trabajo además. Y después vamos a tener otras sorpresas en cada recorrido que van a variar según la época del año, según las posibilidades que haya, según qué sea atractivo en ese momento de la producción o de lo que sea.